que la bendición y la paz de Dios sea con ustedes. Qué honor poder entrar a sus hogares en este día, sabiendo que Dios quiere hacer grandes cosas, cosas maravillosas con cada uno de nosotros y sabiendo que este tiempo que Dios nos está dando vamos a ver principios importantes para nuestras vidas, para nuestras familias, aún para nuestras iglesias y nuestra comunidad. Por eso Qué bueno poder compartir contigo. Yo soy el pastor Luis Gómez de la iglesia Avance Global. Estamos ubicados en el 12656 Gold Road, Houston, Texas 77077. Nuestro número de teléfono está siendo temporalmente el 713-408-6244. Siéntete libre de llamarnos eh, para pedir oración o para algún comentario, cualquier. Eh, información que nos quieras dar, estamos a tu disposición ahí en este número y también queremos indicarte en nuestra página de internet, es la www.globaladvancedchurch.org, puedes ahí encontrar nuestra misión, nuestra visión, eh, puedes eh, buscar los materiales que colocamos allí de las predicaciones, de las enseñanzas que damos y aún mucho más material del que que puedes compartir y puedes bajar para sí, tenerlo. Eh, también puedes eh, seguirnos en Facebook, en la página de la pastora Corey Gómez, pidiendo, agregándote como amigo de ella o agregándote a la, como amigo de la página de Facebook de la iglesia Global Advanced Church Ministry. Puedes pedirlo y allí vamos a agregarte también a esta página. Eh, y bueno, sin más quiero entrar ya con el material. Hemos tenido un material, está haciendo eh, un material muy interesante, sé que está haciendo de bendición para las familias, qué glorioso es saber que podemos compartir este material tan importante y que está haciendo de bendición a mi vida, a la vida de los que están cerca de nosotros y yo, por eso estamos seguros de que están llegando principios de la palabra a tu vida, que queremos que los... Uh, asimiles, los recibas, los pongas en práctica porque sabemos que tu familia va a ser bendecida. Eh, queremos ver familias prósperas, pero prósperas no solo en la parte financiera, sino en todas las áreas. Que los hijos crezcan y se desarrollen, que las esposas crezcan y se desarrollen, que los esposos crezcan y se desarrollen. Por eso estamos compartiendo este tema de familia, donde hemos visto, en primer lugar, la autoridad en la familia, después vimos... Estamos viendo los diferentes valores y estamos estudiando un valor que muy pocas veces se discute y es la, el valor del conocimiento del Padre. En el primera de Juan, capítulo 2, verso 13, dice, y les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre han conocido al Padre, han tenido un encuentro con el Padre en un momento en el pasado y eso está trayendo beneficios para sus vidas. Y los beneficios los veíamos, eran padres que empiezan a conocer su función, que, que, que inculcan el carácter o infunden el carácter de Dios en sus hijos, que pueden eh, exigir, que imiten su conducta, que pueden darle una corrección adecuada. A los hijos para que los hijos aprendan y se dispongan a la inteligencia y que los padres empiezan a preparar la atmósfera, el lugar, el ambiente, el entorno donde sus hijos van a ser desarrollados y van a crecer a, en sus dones, en sus talentos, aunque los cuales, aunque esos dones sean diferentes a los del papá. El tercer punto que quiero entrar en este tiempo de lo conociendo, cuando, cuando conocemos al padre. O cuando el padre es un elemento, un valor dentro de la familia, uno empieza a entender que, que el padre se coloca en una posición para actuar con sus hijos paternalmente. Esto lo explicábamos en el programa pasado, pero quiero ahondar un poco más en, en esto. Los ojos paternales empiezan a ver al hijo para ver el potencial, ver las cosas que hay en el hijo, ver todo lo que el hijo tiene. Cómo extraerlo de sus hijos. El padre no es egoísta, no se pone a verlo desde la perspectiva: ¿qué me conviene a mí? ¿Cómo yo voy a sacar provecho de esto? O sea, los padres se invierten en los hijos no para provecho personal, sino para que sus hijos sean desarrollados al máximo de su potencial, para que sus hijos puedan alcanzar las cosas maravillosas con las cuales Dios colocó en ellos y Dios quiere extraer para que den fruto a ciento por uno. Por eso, cuando un padre. Se coloca, empieza a ver al hijo con esos ojos paternales, empieza a ver las habilidades, empieza a ver talento, empieza a ver posibilidades, empieza a ver. Muchas, muchas cosas que a veces el mismo hijo no puede ver. Por eso, a veces hay consejos que son a los hijos les parece ilógico. ¿Cómo es que esto que, que mi papá está diciéndome esto? ¿Cómo es esto que mi mamá me está diciendo esto? ¿Cómo es esto que ellos no me están viendo? ¿Cómo yo me puedo desarrollar aquí? Cuando realmente el que no está entendiendo la dimensión del padre es el hijo. Por eso es que el hijo tiene que aprender a respetar, a conocer el corazón del padre para que pueda operar en esto. Porque a veces nuestro Padre Celestial nos coloca en situaciones que nosotros decimos, no puede ser que Dios me esté colocando en esto, pero es porque Dios está sacando lo mejor de nosotros, está trayendo ese potencial que está allí sin hacer nada a algo glorioso, algo grande, algo poderoso en Dios. ¿Sabes qué? Dios cree en nosotros a veces aunque más nadie crea en nosotros, los papás son así con los hijos, los Padres creen en sus hijos, aunque más nadie cree en ellos. Ahí, porque cuando los papás conocen a su hijo, saben si el hijo va a lograr las cosas, va a alcanzar cosas, va a haber cosas más allá. Porque los padres conocen el corazón de ese muchacho, el corazón de esa muchacha, el corazón de, de esos hijos que Quieren crecer, quieren avanzar. Por eso, padres, es el tiempo de soltar a estos muchachos a su potencial, a su llamado, a lo que Dios tiene para ellos. Los padres están comprometidos a orar y a llevar a la carga y el gozo de los éxitos y los fracasos de sus hijos. ¿Sabe qué? Un padre, y lo digo por, por experiencia personal, cuando había situaciones que me estaban. Haciendo sentir malo, estaban llevándome la derrota. Yo ya había, yo podía llegar allá con mi mamá y mi papá y decirles: "Estoy teniendo un problema, estoy teniendo una situación que me está derrotando". Y siempre había la palabra, el consejo, o por lo menos había el hombro donde reposar y empezar a recibir de Dios. Así son los padres. Los padres son, tienen que estar comprometidos en orar, llevar la carga, compartir el gozo del fracaso, pero también del éxito. Qué tremendo. Los padres tienen tanto el derecho como el deber de corregir. Hijos, no piensen que el, que el padre cuando llega y te corrige es porque es malo. Te corrige porque quiere lo mejor de ti. Me gusta ese, ese texto que dice en Proverbios capítulo 3, dice, encomienda a Jehová tu camino y él enderezará tus veredas cuando el señor empieza a ver que nosotros estamos saliendo de ahí, confía en jehová y él hará. Confía en Jehová porque Él va a enderezar ese camino que empieza a torcerse, Dios lo coloca. Así son los padres. Cuando te llaman a la corrección, no es un regaño, no es por regañar. A veces la actitud no es adecuada porque no hemos sido entrenados adecuadamente. Pero estamos entrando en un tiempo donde la gloria de Dios se está revelando, donde el corazón del Padre se está revelando, donde las verdades del Padre se están revelando para traer un entendimiento de quién es el Padre a la familia y que la familia pueda moverse en este valor adecuado adecuadamente para que la corrección llegue y podamos crecer en ella. En el 1 Corintios capítulo 4 verso 14 nos dice de la siguiente manera, no escribo esto para avergonzarte, sino para amonestarte o corregirte como hijos míos amados. Cuando Pablo le escribe esto a los Corintios, los está viendo como esos hijos amados que necesitan una corrección, necesitan una amonestación. Así son los padres que como... Ven, nos ven como hijos amados y traen una corrección. Traen ese correctivo en el momento adecuado que la vereda que estábamos alejándonos, volvemos a colocarnos en el camino que debemos tener. Qué glorioso es saber que el Padre tiene esta función, puede cumplir esta función, y esta función va a ser que el Hijo pueda entender. A veces en el momento es difícil entenderlo, pero sabemos que no mucho tiempo después va a estar claro en que esta era la mejor opción. Lo he visto con mis hijos, la experiencia con mis hijos ha sido impresionante. A veces ha habido que tomar decisiones que, a mis, que a mis hijos decían: no, es imposible, no, papá, estamos equivocados. Pero al, al poco tiempo me decía, me decía alguno de ellos: papá, esa fue la decisión correcta. Gloria a Dios. Y hermano, no porque seamos mejores, sino porque uno empieza a buscar, sobre todo con los hijos, más de Dios, más de Dios, y para evitar errores. Y no es que uno sea perfecto, pero gracias a Dios que hemos podido ver este tipo de testimonios en nuestros hijos. En Hebreos capítulo 12, 11, se nos dice una frase clave acerca de la disciplina de la corrección. Dice que al momento no parece de gozo, pero al final produce fruto apacible de gloria. En Hebreos capítulo 12, verso 11. Dice que en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando un padre sabe ejercer adecuadamente la amonestación, el correctivo, la disciplina, va a haber fruto. Apacible de justicia, porque está entrenando a sus hijos adecuadamente. Aquí yo quiero hacer una pregunta. Padres, madres, cuando castigan, ¿cómo ves el cast Como cuando tú disciplinas, perdón, cuando disciplinas, cuando traes una disciplina, ¿cómo lo ves? ¿Como un castigo o como un entrenamiento? Quiero que veas porque este texto es clave. La corrección, el interés por nuestros hijos es que todo lo que hagamos pueda entrenarlos para extraer de ellos todo ese potencial todo lo que dios ha colocado en ellos todo, todo lo que tienen pero que todavía no ha aflorado es el tiempo de nosotros sacar eso de nuestros hijos como dice después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados cuando le colocas una disciplina a tus hijos Ten en mente, es para sacar, extraer de ellos lo mejor, para que lo mejor que, que hay en ellos pueda aflorar. Y esto, crear hábitos adecuados en nuestros hijos. Hay un predicador que enseñó esto, y yo lo he tomado para mí, que dice, el hábito, tú no necesitas esfuerzo para cuando, cuando tienes un hábito. Una persona que está habituada a correr. No, no se tiene que preparar mucho, ya está habituado y lo hace sin esfuerzo. Pero una persona que está aprendiendo a hacer ejercicio todos los días le cuesta muchísimo y fácilmente es desmotivado. Pero cuando tenemos el hábito, no necesitamos motivación, simplemente lo hacemos porque ya estamos habituados. Dios quiere que crezcan tus hijos los hábitos correctos, hábitos adecuados. Por ejemplo, que la palabra de Dios ocupe un lugar adecuado en, en la familia. Que buscar lo que dice la palabra para ministrar a nuestra vida, para que la victoria sea una realidad en nuestra vida, sea un hábito en nuestros hijos, en nuestra familia, es importante. Crear hábitos donde conocer y perdonar sea tan sencillo, que la gente no quede para que el remordimiento tome lugar ni la amargura, sino que la gente pueda soltarlo. Por eso, ¿cómo ves la disciplina? Como un castigo, una reprimenda, es colocarlo a, a un lado y que entienda que tiene que sufrir dolor para que sepa lo que hizo mal, o como la oportunidad de extraer lo mejor de nuestros hijos. Es un tiempo de cambiar la perspectiva. Los padres van a hacer preguntas difíciles y van a pagar el precio de caminar el dolor, de hacerlo funcionar. A veces vamos a tener que hacer preguntas que. No queremos hacerla porque no queremos que la respuesta que nos van a dar, pero sabemos que cuando la hacemos, podemos también tener la capacidad de caminar con nuestros hijos esa milla extra para que la verdad de Dios funcione en ellos. Los padres dejan que los hijos camin, caminen por ciertos errores, por ciertas situaciones, pero caminan controlada. ¿Cómo? No permitimos que esta situación se salga de las manos, sino los vamos llevando adecuadamente para que ellos vayan entendiendo, porque están creciendo y esto forma parte del crecimiento. Hay un cuarto punto en esto de conociendo al Padre. Han conocido al Padre, hijito les escribo a ustedes porque han conocido al Padre, hijos. ¿Por qué? Porque los padres son maestros. Los padres están verdaderamente comprometidos con la fructificación. La visión que Dios le deja al hombre es la siguiente. Dice, los pongo en la tierra para que fructifiquen, para que llenen la tierra, para que se multipliquen, para que la dominen y para que la sojuzguen. Cuando Dios establece estas cinco cosas es para que los padres nos comprometamos en el hecho de que nuestros hijos tienen que dar fruto, que nuestros hijos tienen que ser fructíferos en todas las áreas. Por eso tenemos que entender que este punto es clave para este tiempo. ¿Por qué? Porque hubo una generación, los sociólogos la llamaron la generación de los baby boomers, ellos se dedicaron a sus empleos, a sus trabajos, se convirtieron en los grandes millonarios, los grandes eh, hombres poderosos. Pero esa generación está desapareciendo y encontramos que los hijos de esa generación ahora están sin preparación porque los padres no estuvieron allí para formarlo. Los, los padres no se convirtieron en esos maestros, esos, esos, esos profesores a quienes los alumnos lo podían ver, a que los hijos lo podían ver que les estaban trayendo un conocimiento y que estaban reci recibiendo y, y un entrenamiento adecuado sabe que un verdadero padre está comprometido con la siguiente generación, con la generación que le sigue. Abraham se comprometió con Isaac hasta que lo llevó al ver el cumplimiento de su esposa adecuada, del, de la genealogía del, del lugar donde debía ser. Abraham estaba comprometido en implantar el corazón de Dios en su hijo para que su hijo pudiese ver la promesa y la visión que, el, que Abraham había recibido pudiese ser pasada a Isaac. Y él podía ver en Isaac el cumplimiento de la promesa de, de, de Dios en su vida. Por eso un padre tiene que estar comprometido con las generaciones que vienen. El Salmo 78 es clave en esto. Cuando nosotros leemos el Salmo 78, dice así, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. La cual mandó a nuestros padres. Yo creo que vea esto: mandó a nuestros padres. Lo que estableció en el, los padres espirituales Jacob e Israel. Ahora lo mandó a nuestros padres que lo notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Hermanos, seis, siete generaciones se mencionan aquí fácilmente con un propósito, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos. Cuando los padres tenemos como visión, vamos a hacer que nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, reciban una palabra adecuada, reciban el entendimiento y tengan el testimonio de Dios en sus vidas, porque queremos que... Estas generaciones crezcan, avancen y puedan ver la gloria de Dios. Por eso los padres son los que forman y establecen líderes. El programa pasado te decía que, ¿para qué estás preparando a tus hijos? No lo dejes al azar. En la enseñanza que, que tengo sobre el padre, vemos a David preparar a Salomón. ¿Para qué estás preparando a tus hijos? los estás preparando para ser alguien más o lo estás preparando para ser la persona que Dios quiere que yo sea. Los estás preparando para ser líderes, gente que pueda llevar la batalla, alcanzar la batalla y llevarla a los pueblos a la victoria. Hermanos, estamos llamados a hacer las cosas en una forma tal que nuestros hijos sean los verdaderos líderes, la gente que sabe tomar decisiones, la gente que sabe entrar en la batalla y, y a tomar las armas y derrotar al enemigo, sacar al enemigo. Veíamos uno de los programas, hablábamos acerca del maligno. El maligno es alguien que trae perversión a la familia. Cuando los hijos están entrenados para ser líderes, van a ver al maligno venir y lo van a hacer huir en el nombre de Jesús. Por eso. Tenemos que desarrollar a nuestros hijos para hacer y formarlos como líderes. Sabes que los padres están más, están más interesados en activar a sus hijos en, los, en su llamado que en activarse ellos mismos. Un verdadero padre quiere ver en su hijo el cumplimiento de todo lo que Dios tiene para, para él. Por eso, tiene que operar en, en eso. Vamos a ver que este hijo avance, crezca, se desarrolle. Padres empiecen a colocar ese corazón de Dios en sus hijos. Los padres deben trabajar con el hijo para definir expectativas y desarrollar un plan en el que se den cuenta de cuánto es necesario, de qué es lo que se necesita, de qué es lo que... Se avanza. Prepara un plan, una visión con tu hijo, hasta dónde debe llegar, hasta dónde puede alcanzar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a formar a nuestros hijos adecuadamente. Pero alguno me dirá, pero hermano, es que si usted supiera que me era mi papá, ahora te voy a decir algo: la mala conducta de los padres no es una excusa para las malas actitudes de los hijos. Mucha gente está estableciendo que mi papá era así y recuerdo un caso que me decía, si usted hubiese visto cómo mi papá me hablaba, cómo mi papá me pegaba, yo te quiero decir, no es una excusa, nuestro Padre Celestial está a la disposición, no es una, una excusa el que nuestro Padre haya sido de una forma para que nosotros no nos desarrollemos en nuestro llamado, estamos llamados a entrar en la iglesia, en una relación a través de Jesucristo con el Padre Celestial. Y en la iglesia estamos llamando en este tiempo a que sean padres espirituales que estén dispuestos a formar el corazón del Padre en los hijos. Por eso, iglesia de Jesucristo, hoy te llamo a formar el corazón del Padre en estos hombres que están allí y que puedan tomar a muchos hijos que están allí huérfanos. Porque en su, en su vida no hubo un padre ejemplificante, pero tú puedes ser ese padre que ejemplifica el verdadero corazón del Padre y les hace establecer una relación adecuada. No tomes como excusa. Samuel, este profeta del Señor, tremendo y poderoso, nació como el resultado de un voto al Señor. Para cumplir ese voto, lo entregó, fue entregado a Elí. ¿Quién? No podía distinguir entre el espíritu de intercesión y la borrachera. Porque cuando Ana estaba intercediendo y orando por ese, ese hijo, él pensó que estaba borracha. Que tenía hijos indisciplinados y llenos de muchos problemas. Si estás, quieres tomar nota, uno está en 1 Samuel 1:14, si siguiente está en 1 Samuel 2:12, y no reconocía la voz de Dios cuando venía. 1 Samuel 3:3 al 9. A pesar de esta situación, de esta atmósfera, donde Eli -E -E no conocía la voz de Dios, no entendía la voz de Dios y ni siquiera la escuchaba, Samuel se desarrolló como un hombre poderoso de Dios, como un profeta de Dios. Hoy por eso te, te estoy llamando, a ti que, que estás allí, no tomes como excusa, es que mi papá, es que no tuve papá, sino que. Estamos en un tiempo donde podemos crecer al llamado de Dios, que el Padre se nos revele, que sentamos esa revelación adecuada del Padre para que nosotros podamos decir: Señor, yo sí quiero ser como tú, yo quiero entrar a esta relación contigo donde el Padre se revela mi vida y saca de mí lo mejor, extrae de mí lo que Él ha colocado para yo alcanzar mi potencial y ser el líder que Dios quiere que sea. En Primera de Samuel capítulo 3 verso 1 está la clave cómo Samuel creció. Primera de Samuel capítulo 3 verso 1. Samuel, este poderoso hombre de Dios dijo así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué es lo que hacía Samuel? Samuel se enfocaba en Dios. Samuel ministraba a Jehová. Estaba en presencia de él, pero él ministraba era al Señor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos que empezar a ministrar al Señor? No para que nos vean, no para que digan qué bien este hermano predica, no qué bien este hombre, lo, esta persona lo hace. Es el tiempo de centrarnos en el Señor y como María allá la famosa maría y marta se sentó a los pies de jesús y jesús le dijo maría escogió la mejor parte nosotros escojamos la mejor parte por eso vamos a enfocarnos en dios vamos a enfocarnos en lo que dios quiere para nosotros vamos a decidir que dios quiere que alcancemos estos valores el valor de el perdón perdón que, que nos lleva a reconocer que en la familia el perdón es un valor clave, a conocer al que es desde el principio, al que trae orden y gobierno a las vidas de las personas, que es el Dios mismo, el Dios que trajo orden a esta tierra y con la, la estableció con un propósito de que nosotros trajéramos orden a la creación, al... Que la traigamos a fructificar, a multiplicar, a llenar la tierra, a dominarla y a sojuzgarla, que este es el tiempo que Dios nos está llamando a esto. Por esto tenemos que conocer al Padre, porque Él es el que nos da la victoria contra el maligno, porque hemos vencido al maligno. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno, al perverso, al que quiere traer corrupción y perversión a nuestra familia, a nuestros hijos. Nosotros podemos hacer el cambio, nosotros podemos hacer las cosas. Pero conocer al Padre implica bendición de por vida. La famosa parábola del Hijo Pródigo nos muestra que aunque el Hijo se fue, cuando regresó recibió bendición. Hoy es un día donde el Padre quiere bendecir. El corazón del Padre está dispuesto a bendecir. Solo hay que dar ciertos pequeños pasos. El primer paso es decir, yo quiero acercarme a mi papá, a mi Padre celestial. Yo sé que el camino es Jesucristo. Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy es el día de decirle... Señor Jesucristo, hoy vengo delante de ti y te pido que entres a mi corazón. Reconozco que soy pecador, que he estado alejado del Padre, pero sé que tú eres el camino al Padre. Hoy te pido que entres a mi vida, te recibo y que me muestres el camino al Padre, porque esta es la bendición que yo necesito en este tiempo, conocer al Padre. Haber conocido al Padre, porque así mi pasado va a ser corregido para que mi futuro sea para la gloria de Dios. Te invito a conocer al Padre, porque esa este es un, una de las enseñanzas clave y los principios más pertinentes para este tiempo. Conocer al Padre. Y para conocer al Padre solo hay un camino. Jesucristo, Jesucristo hombre. Así que te invito a que recibas a Jesucristo. Y hoy bendigo tu hogar, bendigo tu familia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soltamos la bendición de que conozcan al Padre en Espíritu y en verdad. Dios te bendiga.